Buenos días nuevamente a todas las personas que ya van llegando este día lunes. Comenzamos entonces, dice así. Voy a agrandar un poquito la letra, por ahí sí. ¿Qué ocurre si eres sorprendido conduciendo un vehículo mientras manipulas un dispositivo de telefonía móvil? A. Suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. B. Multa sin suspensión de licencia. C. Suspensión de licencia por 2 años. Perfecto, buenos días a las personas que van llegando. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Ya que la letra A habla, la suspensión de licencia entre 5 y 45 días habla de una falta gravísima. Número 2. ¿Cómo debes estacionar tu vehículo? ¿En caminos o vías rurales cuando no existe una berma? A. En cualquier lado del camino, dependiendo de la disponibilidad del espacio. B. Al costado izquierdo, lo más alejado posible de la cuneta. C. Al costado derecho, lo más cerca de la cuneta posible. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Número 3. ¿Qué zona puede existir entre la línea de detención y el paso de peatones en un cruce semaforizado? A. Una zona de estacionamiento para vehículos. B. Una zona de espera especial para personas conductoras de ciclos o motocicletas. C. Una zona de cruce exclusiva para vehículos de emergencia. Letra B, ustedes me dicen. Vamos a ver, y eso es correcto. Recuerden que entre la línea de detención del vehículo viene un espacio para la zona de ciclos y motocicletas. A veces uno no lo nota y no lo ve. Hay demarcaciones que no están, en este caso, bien puestas, pero esto tiene que existir en un cruce semaforizado. En todos los cruces debe existir. Número 4. ¿En qué situaciones es permitido conducir marcha atrás? A. En cualquier momento si es necesario retroceder. B. Para incorporarte a la circulación, estacionar o mantener la libre circulación. C. Para avanzar más rápido en el tráfico. Ustedes me dicen que es la letra B y eso es correcto. Número 5. ¿Cuál es una de las acciones importantes que debes realizar antes de girar a la derecha? A. Señalizar tu intención de virar con anticipación suficiente. B. Encender las luces bajas delanteras. C. Aumentar la velocidad antes de girar. Letra A. Y eso es correcto. Número 6. ¿En qué situaciones puedes estacionar tu vehículo al lado izquierdo de la calzada? A. Siempre que lo necesites y haya espacio disponible. B. Siempre que el lado derecho esté ocupado. C. Solo cuando la señalización lo permita. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Solo cuando la señalización lo permita. Número 7, multirrespuesta. ¿Su vehículo al llevar carga extra es probable que? A. Que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. B. A los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventón. C. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. D. Que los neumáticos necesitan más aire. Multirrespuesta. En esta oportunidad usted puede marcar más de una alternativa. Marque su respuesta. Muy bien, solamente tengo una respuesta. Gracias, Ana, por responder. Muy bien.
Ustedes me dicen que es la letra A, que deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción, según la persona que me responde. Y la letra D, los neumáticos necesitan más aire. Fíjate que en este caso hay un error, ¿ya? Ya que la letra A no puede ser, ya que la letra A no se tiene que inflar más los neumáticos delanteros ni los traseros para tener una mejor conducción. En este caso, siempre tienen que ir parejos, tanto los delanteros como los traseros, pero sí tenemos que ponerles más aire, ¿okay? En este caso, uno tiene que aumentar por lo menos hasta un máximo de 3 PSI para poder aumentar el aire a los neumáticos. Ahora, si lo que vas a llevar, la carga, es mucha carga, claramente que en este caso es probable que tengas que aumentar el tamaño de tus neumáticos, si es que te lo recomienda en este caso un mecánico, un especialista, por si la carga es demasiado alta. Entonces, en este caso, las respuestas correctas son la letra C y la letra D. La letra A no corresponde en esta oportunidad. Número 8, multirrespuesta. Si usted estaciona en una pendiente descendiente, lo hará. A, dejando las ruedas giradas hacia la calzada. B, dejando las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta. C, dejando el vehículo enganchado y con freno de mano puesto. Marque la respuesta que usted cree que es correcta, no importa que se equivoque. Acuérdese que en esta oportunidad uno se puede equivocar. Lo ideal es equivocarse aquí y no equivocarse en el examen. Así que marque sin miedo. ¿Qué es lo que usted cree? Multirrespuesta. Muy bien. Varios de ustedes, bueno, la mayoría me marca B y C. Veamos si es así. Ruedas delanteras giradas hacia la cuneta, vehículo enganchado y con freno de mano puesto. Y eso claramente que es correcto. Número 9. ¿En qué situación puedes estacionar en un lugar reservado para otro vehículo? A. Siempre que necesites un lugar rápido para estacionar. B. Solo si permaneces en tu vehículo y puedes abandonarlo cuando llegue la persona que tiene la reserva. C. En cualquier momento, siempre y cuando no sea por mucho tiempo. Letra B. Y eso es correcto. Número 10. ¿Qué sucede cuando te acostumbras a conducir a velocidades altas y luego reduces la velocidad a 50 kilómetros por hora? A. El vehículo se detiene por completo. B. El velocímetro empieza a funcionar incorrectamente. C. Tienes una falsa sensación de que el vehículo está casi detenido. Letra C. Y eso es correcto, muy bien. Número 11. ¿Qué no debes hacer si la persona lesionada es un motociclista con casco? A. Quitarle el casco. B. Evaluar su estado de conciencia. C. Administrar primeros auxilios según el procedimiento X, A, B, C, D, E. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Una persona, en este caso un motociclista, claramente que los daños corporales que sufre son bastante más que una persona que va en un vehículo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el casco. Podemos causarle más daño del que ya tiene. 12. ¿Qué debes hacer si conduces por la pista izquierda y ves un vehículo detenido en la pista derecha antes de un paso de cebra? A. Disminuir la velocidad y prepararte para detenerte. B. Mantener la velocidad y continuar sin detenerse. C. Acelerar para pasar antes que los peatones crucen. Letra A. Y eso es correcto. Número 13. ¿Qué debes hacer al acercarte y circular por una rotonda? A. Decidir la salida que necesitas, reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda.
B. Aumentar la velocidad para ingresar rápidamente. C. No señalizar tu salida para no confundir a otros conductores. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 14. ¿Qué indica un carabinero de Chile cuando levanta el brazo en alto mientras dirige el tránsito? A. Que todos los vehículos deben continuar avanzando. B. Que los vehículos pueden acelerar para pasar rápidamente. C. Una advertencia para que los vehículos que están detenidos se preparen para avanzar y los que están en movimiento, en este caso, se preparen para detenerse. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿En qué lugares está prohibido realizar un viraje en U? A. En cualquier vía, independientemente de la señalización. B. En las intersecciones, pasos de peatones y donde la señalización lo prohíba. C. En las vías de doble tránsito sin señalización. Me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 16. ¿Qué se considera una infracción gravísima en relación a los dispositivos electrónicos mientras se conduce? A. Usar un GPS incorporado de fábrica en el vehículo. B. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. C. Usar el teléfono móvil solo en caso de emergencia. Letra B, y eso es correcto, muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario invade el lado de la calzada destinado a tu circulación? A. Cambiar del lado izquierdo de la calzada para evitar el choque. B. Acelerar para pasar rápidamente. C. Frena enérgicamente, haz señales con las luces y bocina. Y trata de moverte por la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que es lo que corresponde? Marque la alternativa que usted considera que es correcta. Vamos a ver. La mayoría me marca la letra C. Y eso es correcto, muy bien. Número 18. ¿Es más económico apagar el motor de tu vehículo si te detendrás por más de un minuto? A. No. Encender y apagar el motor consume más combustible que dejarlo encendido. B. No. Es mejor dejar el motor encendido en todo momento. C. Sí, apagar el motor si te detendrás por más de un minuto ayuda a ahorrar combustible. Claramente que sí, si nos detenemos más de un minuto, claramente que sí ayuda, ¿ok? Ahora no conviene detenerse, por ejemplo, en un semáforo, por ejemplo, ¿ya? Porque no es menos de un minuto, pero si nos vamos a detener más de un minuto, conviene apagar el motor. ¿Qué infracción gravísima se comete al trasladar a un menor de 12 años en un vehículo? A. Trasladar a un menor de 12 años en asientos delanteros del vehículo. B. Trasladar a un menor de 12 años en los asientos traseros del vehículo. C. Trasladar a un menor de 12 años usando el cinturón de seguridad del asiento delantero. ¿Cuál es la infracción gravísima que se comete al trasladar a un menor de 12 años en un vehículo? Claramente que es la letra A, ya que un menor de 12 años no puede ir sentado en el asiento delantero. Número 20. ¿Qué acción constituye una infracción gravísima en relación con la conducción sin licencia? A. Conducir un vehículo con la licencia de conducir temporalmente suspendida.
B. Conducir un vehículo motorizado con una licencia de conducir vencida. C. Conducir un vehículo motorizado sin haber obtenido la licencia de conducir. Marque la respuesta. Letra C. Y eso es correcto. Número 21. ¿Qué debes hacer al pasar cerca de un bus detenido en una parada? A. Acelerar para pasar antes que el bus se mueva. B. Mantener la velocidad y pasar rápidamente. C. Disminuir la velocidad, ya que un peatón podría aparecer sorpresivamente. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 22. ¿Qué debes hacer cuando otro vehículo te está adelantando? A. Facilitar el adelantamiento manteniéndote lo más a la derecha posible y no aumentar tu velocidad. B. Cambiar de carril para evitar ser adelantado. C. Aumentar tu velocidad para mantener tu posición. En este caso es la letra A. Y eso es correcto. Número 23. ¿Qué acción está sancionada como una infracción gravísima en relación con el sistema de retención infantil? A. Utilizar el sistema de retención infantil en los asientos traseros. B. No instalar correctamente el sistema de retención infantil. C. No hacer uso del sistema de retención infantil para niños de hasta 9 años inclusive. Falta gravísima, atención. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 24. ¿Qué función tienen los semáforos peatonales instalados en algunas vías? A. Regular el paso de los ciclistas en las ciclovías. B. Indicar a los conductores cuándo deben detenerse y ceder el paso a otros vehículos. C. Facilitar el cruce seguro de las y los peatones en lugares específicos de las vías. Letra C. Y eso es correcto. Número 25. ¿Qué infracción resulta en la suspensión de la licencia de conducir por un periodo entre 5 y 45 días? A. Exceder en más de 20 kilómetros el límite de velocidad máxima. B. No detenerse ante una luz roja del semáforo o ante una señal par. C. Conducir en estado de ebriedad. Letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Cuál de las siguientes es una alteración psicofisiológica que puede afectar la capacidad de conducción de las personas mayores? A. Mejor procesamiento de la información de la vía. B. Mayor agilidad al volante. C. Pérdida de fuerza al momento de frenar. Letra C. Y eso es correcto, muy bien. Número 27. ¿Cuándo es obligatorio reducir la velocidad debido al mayor riesgo de siniestros? A. Solo cuando el camino es recto y ancho. B. Solo en autopistas durante el día. C. En zonas densamente pobladas, con mal tiempo al aproximarse a curvas, en caminos angostos, cerca de colegios y en otras situaciones de mayor riesgo. Está claro, ¿verdad? Claramente que sí, pues, en la letra C, y eso es correcto. Número 28. ¿Hasta qué edad o tamaño es obligatorio que las niñas y niños sean transportados en un sistema de retención infantil en Chile? A. Hasta los 8 años inclusive, es decir, hasta un día de cumplir los 9 años.
o menos de 1,35 de estatura. B, hasta los 13 años, o menos de 1,40 centímetros, 1,40 de estatura. Hasta los 12 años, o menos de 1,50 de estatura. La verdad es que las alternativas en este caso están bastante lógicas, ¿verdad? Entonces es la letra A. Y eso es correcto. Recuerde que hasta los 9 años un niño tiene que ser transportado en un sistema de retención infantil. Multirrespuesta, atención. De acuerdo al encendido de las luces del vehículo, ¿qué afirmaciones son verdaderas? A. En vías rurales se usarán luces altas encendidas. B. Se aconseja que circulen los vehículos de día con luces bajas. C. No es necesario el uso de luces en la ciudad, porque la vía está siempre iluminada. Multirrespuesta. Bueno, aquí la mayoría me marca la A, B y C. Veamos. Vías rurales, luces altas. B. Se aconseja circular en luces bajas. Sí. Tengo dudas con la letra C. Veamos si es la A y la B. Y claramente que es la letra A y B. La letra C dice no es necesario el uso de luces en la ciudad. Fíjese que sí es necesario, incluso se recomienda andar con las luces siempre encendidas para poder ser visto por los otros automovilistas. Por lo tanto, esa, la letra C, no es correcta. Número 30. ¿Cuándo es apropiado circular por la pista izquierda mientras conduces? A. Cuando necesites adelantar, el tránsito por la derecha está impedido o te encuentres en autopistas y carreteras. B. Siempre que te sientas más cómodo en esa pista. C. Solo cuando la calzada tenga tres o más pistas de circulación en un mismo sentido. Bien, acá me marcan la letra A. Veamos. Y eso es correcto, muy bien. Número 31. ¿Qué acción constituye una infracción gravísima en cuanto a la velocidad de circulación? A. Conducir por debajo del límite de velocidad en una carretera. B. Exceder entre 20 y 60 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima. C. Conducir a 5 kilómetros por hora sobre el límite de velocidad máximo permitido. Infracción gravísima. Atención. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Entre 20 y 60 kilómetros ya es una infracción gravísima. Número 32. ¿Cuándo puedes ingresar a la pista reservada para el transporte público? A. En cualquier momento si tienes prisa. B. Solo cuando la segregación es con línea discontinua y sea estrictamente necesario para poder virar. C. Siempre que no haya un bus cerca. Efectivamente, a veces necesitamos efectuar un viraje y tenemos que ingresar a estas pistas. Muy bien. 33. ¿Qué se debe tener en cuenta al acercarse a un cruce de vías férreas? A. El tren y el vehículo tienen igual preferencia, por lo que ambos deben ceder el paso. B. El tren siempre tiene la preferencia y la responsabilidad recae en la persona conductora del vehículo. C. El tren debe detenerse si un vehículo está cruzando. Súper difícil que un tren se logre detener, pues. Ya, muy difícil. Por lo tanto, claramente que es la letra B. Número 34. ¿En qué situaciones está permitido adelantar un vehículo por la derecha? A. En cualquier situación en que el vehículo de adelante va lento. B. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando apunte, esté realizando o a punto de efectuar un viraje a la izquierda. C. Cuando circules por una vía urbana con dos pistas de circulación en el mismo sentido.
Letra B. Y eso es correcto, muy bien. 35. ¿Qué debes hacer si la persona lesionada en un siniestro de tránsito no responde a los estímulos? A. Aplicar ventilación boca a boca de inmediato. B. Realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea. C. Mover a la persona a un lugar seguro. Si la persona no responde a estímulos. Letra B, y eso es correcto. Excelente. Parece que nos fue bien hoy día. Vamos a ver, corregir examen. Y claramente que nos fue bien. Tuvimos cero fallas de un total de 35 preguntas. Claramente que con este resultado aprobamos un examen teórico. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Los que no, recuerden. Mucho ojo, atención en las preguntas que se equivocaron para que no se vayan a equivocar en el examen. Muy bien, nos vemos en un ratito más. A las 11 de la mañana continuamos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan excelente día. Chao, chao.